Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del proyecto de impulso a la industria audiovisual. En el presidium nos acompaña la secretaria de Economía del Gobierno de México, Tatiana Cloutier. La directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Fernando Fuentes. Y en breve se unirá la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Además, aquí nos acompañan representantes y titulares de las Secretarías Estatales de Desarrollo Económico y representantes de diversas productoras fílmicas nacionales e internacionales. Para comenzar, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, nos dará un mensaje. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La verdad que agradezco de una manera muy especial no solamente la presencia de quienes nos acompañan en el presidium, pero creo que un reconocimiento mucho, mucho, muy especial a cada uno de los SEDECOs, las SEDECOs, que son los secretarios de Desarrollo Económico del país que están el día de hoy aquí. Y se preguntarán a qué me hicieron venir y por qué estamos aquí y por qué están aquí ellos y por qué está aquí la jefa de gobierno que no tarda en entrar. Les queremos decir que no nos cabe la menor duda, que existe un gran potencial presente y futuro en el tema de las industrias creativas y la industria fílmica en nuestro país. Tenemos un grandísimo potencial de creatividad, de creaciones y de técnicos especializados y gente que tiene un talento maravilloso, que si lo ponemos todo a jalar en favor del desarrollo, no solamente de producciones, pero también de la economía, tendremos resultados muy importantes en cada una de nuestras regiones y por ende en nuestro país. Para mí fue muy importante platicar con Carlos Monroy, quien hará en unos momentos más la presentación, y empezar a decir qué tendríamos que estar haciendo, y en esto debo agradecer de una manera muy especial a Epigmenio Ibarra, quien fue uno de los que nos acompañó de alguna manera a darnos vistas de cosas que están sucediendo en otros países que se vuelven espacios competitivos porque creamos las condiciones. Y ahorita parte del motivo por el cual nosotros invitamos el día de hoy aquí a la jefa de gobierno es para que nos comparta qué es lo que han hecho en la Ciudad de México. No quiero decir con esto ni excluir que no lo estén haciendo algunos de los estados de la República, pero ¿qué es y cómo se ha traducido esto en economía en favor de esta ciudad? Aquí viene llegando, pásale, Claudia, bienvenida. Tenemos aquí a todos nuestros compañeros y compañeras de los estados, los secretarios de Desarrollo Económico, y por qué nos dimos a la tarea de poder invitarte a que les compartieras qué cosas se pueden hacer y el gran beneficio que se está logrando ahorita en la Ciudad de México, no solamente en empleabilidad, sino en mover en la economía, por poder abrir la puerta de una manera, voy a decir, más fácil o facilitarle el trabajo a la industria fílmica en beneficio del desarrollo económico de cada uno de los estados, poniendo el ejemplo de lo que tú has hecho aquí en la Ciudad de México. Agradezco de una manera muy especial a la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, a María Novaro, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Fernando de Fuentes, y decirles que ahorita me regalaba María este libro que da cuenta de lo que ha pasado en el año en la industria fílmica en nuestro país. Me habla de cómo se han producido y todo lo que se está teniendo ahorita. Y a mí me encantaría que el año que entra, pues mostráramos un libro no solamente más amplio, sino que el libro fuera engordando hasta convertirse en tomos, porque cada uno de los estados somos capaces de presumir un libro de esta magnitud, porque es lo que hemos venido desarrollando a partir de acciones
que podemos empezar a tomar el día de hoy, quienes no las han tomado, y poder, sobre todo, voy a decir, y a veces entendiendo la libertad que tiene cada uno de los estados, cuando somos capaces de homologar las tareas para facilitar que lleguen las industrias, especialmente una industria tan diversa y tan internacional como la que tenemos ahorita, de la que vamos a hablar, creo que ayudamos a que este desarrollo económico se genere. En la actualidad, las industrias creativas tienen un énfasis importante en el presente y en el mediano y largo plazo para nuestro país, y como miembros de la Alianza del Pacífico, en la Alianza del Pacífico, los cuatro países hemos decidido darle un impulso fundamental a las industrias creativas. De igual forma, debo decir que en la presentación de nuestra política industrial, las industrias creativas juegan un papel preponderante. Para nadie es desconocido el hecho de saber la gran aportación que tienen los mexicanos y las mexicanas a esta industria, y sobre todo si le damos cuerpo a nuestra gran creatividad. Si le damos cuerpo, si le damos rumbo y si le ponemos pesos y centavos, podemos desarrollar todavía de una manera mucho más fuerte las industrias creativas. No me queda más que una vez más agradecer la presencia de cada uno y de cada una de ustedes aquí, y ahorita vendrá con nosotros, creo que es Carlos Monroy, a hacer la presentación de lo que esperamos nosotros por parte de ustedes, o es una invitación, pero creo que si caminamos hacia el mismo lugar, juntos y juntas llegaremos mucho más lejos. Gracias de corazón y bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya a todos. Muchas gracias, secretaria Cloutier, jefa de gobierno, miembros de la industria, muy bienvenidos aquí a su casa, a la Secretaría de Economía, y también un especial saludo a todos los funcionarios de otras dependencias que nos acompañan, porque sin ustedes, al final, este proyecto se quedaría como letra muerta. Este proyecto inició hace poco más de un año, y justamente fueron miembros de la industria los que nos pusieron el dedo en el renglón en decirnos que no podíamos soslayar a la industria creativa como una industria. Y no solamente eso, sino como uno de los pilares de la economía mexicana. Entonces, con base en eso, nos pusimos a trabajar, a arrastrar lápiz, y pues yo creo que ya varios miembros aquí de la industria ya me deben de estar soñando de tantas reuniones que hemos tenido para poder sacar este proyecto. Como bien dice la secretaria Cloutier, hemos decidido, a partir de los datos que tenemos, a partir de la experiencia que hemos visto, definir a las industrias creativas como sectores estratégicos para la economía, no solamente porque son una parte muy importante del PIB, me parece que estaba por 2020 al 3% más o menos la contribución de las industrias culturales al PIB nacional, sino también porque es una economía del futuro, y también porque en México tenemos muchísimo talento, y lo podemos ver todos los días con ver cualquier plataforma digital podemos ver el talento que tiene México. Es un talento que no podemos desaprovechar. Entonces, en el marco del impulso a las industrias creativas, elaboramos este proyecto. Decimos que es el ABC al impulso a la industria fílmica. Y por industria fílmica nos referimos a varias ramas, no solamente al cine, sino también a la publicidad audiovisual, a la producción de series, no solamente en televisión, sino en plataformas digitales, y todas las cadenas de valor que eso incluye. Y como decía, alrededor de 3% del PIB nacional lo componen las industrias culturales, y de ese PIB, al menos 40% corresponde a la industria fílmica, es decir, y a toda su cadena de valor, es decir, directamente es una de las industrias más importantes que tenemos. Y eso incluye toda la cadena de valor, la producción, postproducción, distribución y exhibición.
Y también es importante mencionar que el sector fílmico mexicano es uno de los más importantes en América Latina. Sin embargo, sí hay un sonido de alerta al decir que hemos perdido competitividad a comparación con otros países de la región que han puesto incentivos. Entonces, pues finalmente tenemos que ponernos manos a la obra. Y también quiero mencionar algo muy importante, y también es por eso la importancia de tener aquí a los secretarios de Desarrollo Económico de la mayoría de los estados, que no solamente es una cuestión cultural, sino es una cuestión económica. La industria fílmica es una de las industrias que tiene una derrama económica más inmediata y más materializable en el corto plazo de toda la economía. Y creo que tenemos que ver que hay muchísimas MIPYMES, muchísimos empleos que están asociados. Directamente es un poco más de 1,000,000 y indirectamente es muchísimo más. Entonces, es no solamente donde se filma o aquellas industrias o productoras que se dedican a prestar sus sets o que tienen la indumentaria para las filmaciones, sino es también, por ejemplo, la fonda a la que van a comer las personas que están haciendo la filmación. Es decir, la derrama económica es muy importante y es por eso que lo tomamos como un sector estratégico y fundamental. A partir de ello, nos propusimos 4 objetivos principales. La primera es abonar a la recuperación económica del sector, que si bien es uno de los sectores que más ha crecido y que más fácilmente se ha recuperado después de la pandemia, aún le falta un empujoncito. El segundo es incrementar las capacidades de capital humano y otra vez aprovechar todo el talento nacional con el que cuenta México. El tercero, y es referente también a lo que hemos hecho de reshoring, es aumentar la inversión tanto internacional como nacional para que haya mayores producciones aquí en México. Y por último, claramente lo que digo es todas las cadenas de valor asociadas. Tenemos que impulsar todas las cadenas de valor que son parte del sector fílmico. Y la meta final es posicionar a México como líder regional en la creación de contenido para el público hispanohablante y no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Entonces, a partir de estos objetivos, generamos 3 ejes rectores de nuestra política, que es, primero, es nuestro ABC, es la primera acción es mejora institucional y mejora de humano. Y por último, son acciones para fomentar una industria global. Todos estos son herramientas con las que contamos aquí en la Secretaría de Economía y que son herramientas que son fácilmente aprovechables y que podemos generar junto con ustedes. Y también por eso es tan importante tenerlos a todos ustedes. No podemos caminar si no es junto con los gobiernos locales, estatales y junto con la industria. Y junto también con nuestros pares en otras dependencias. Entonces, voy a elaborar un poco en cada uno de los ejes que tenemos. Sobre las acciones de mejora institucional, las industrias, y no solamente las creativas y la industria fílmica, es que pues, el primer costo es el costo de la burocracia. Y algo que sucede que es muy curioso en la industria fílmica, que los primeros interlocutores normalmente de la industria no somos nosotros, el gobierno federal, sino que son los gobiernos estatales y locales. Entonces, por eso es tan importante la coordinación con ustedes, secretarios, para poder llevar a buen puerto este plan. Entonces, estados. Es decir, ahorita tenemos solamente 2 estados que cuentan con leyes fílmicas y dentro de esos estados hay desde casos emblemáticos como son la Ciudad de México, por ejemplo, Jalisco, Baja California, Durango, mientras que hay otros que tienen leyes pues, que son francamente del siglo pasado. Entonces, junto con Canacine, nos abocamos a generar una ley modelo de decirles qué son los principios fundamentales que debe de tener una ley fílmica y llevarlo a los estados para que nos ayuden a que para finales de este sexenio la mayoría de todos los estados cuenten con una ley fílmica.
La segunda acción es el establecimiento también de una ventanilla única. Como mencioné, desde la Federación coordinarnos con ustedes, secretarios, para generar una ventanilla como ya existe, por ejemplo, en la Ciudad de México, ventanillas digitales en donde los inversores, los productores y los estudios que quieran venir a filmar a sus estados sepan que sin importar si quieren filmar en la Ciudad de México o si quieren filmar en Tabasco, van a encontrar una ventanilla única estatal en donde se van a concentrar la mayoría de los trámites y requerimientos que se necesitan. Aunado a eso, desde las plataformas que tenemos en la Secretaría de Economía, que son bastantes, vamos también ahí a concentrar información que ya tiene Canacine y parte de la Secretaría de Cultura para que sea más fácil concentrar la información y restar tiempo y costos de información a la industria. Una tercera acción específica que vamos a hacer y que también es, esto es más bien un mensaje, es decirles, a ver, como he mencionado, la industria fílmica, a diferencia de otras industrias como, no sé, la manufacturera o la automotriz, tiene un valor cultural intrínseco que no podemos ignorar. No obstante, muchas veces se ignora justamente el valor económico y es un valor que no se puede ignorar. Es un valor que tenemos que promocionar y ir a los estados a decirles, esto genera empleos, esto genera inversión, esto genera innovación, esto genera crecimiento. Entonces, hay que tratarlo también como lo que es, como una industria. Una cuarta acción que también necesitamos impulsar junto con ustedes, secretarios, es la creación de comisiones fílmicas. Ahorita no tengo bien el dato, pero existen más o menos como 15 comisiones fílmicas. Acá nuestros compañeros de cultura sabrán, tendrán el dato específico. Pero es muy importante también impulsar que en todos los estados haya una oficina que dependa directamente del ejecutivo local que concentre los trámites. Es básicamente facilitar información y hacerle la vida más fácil a los inversores, hacerle la vida más fácil a los productores. Y por último, una acción que sí nos corresponde directamente aquí a la Federación es, como ustedes saben, parte del sector coordinado que tiene la Secretaría de Economía es el INPI. Es un compromiso que tenemos también muy importante con la propiedad intelectual y nos estamos formando junto con el INPI para ayudar, digamos, a trazar el caminito a las pequeñas productoras para facilitarles trámites de protección a la propiedad intelectual. Entonces, es básicamente cómo hacerles la vida más fácil. Básicamente, ese es el primer eje. Cómo hacerle la vida más fácil a los productores y a los estudios. Ahora, el segundo eje son las acciones para mejorar el capital humano. Al hablar con muchos de los productores y al hablar también con tanto nacionales como internacionales, una de las cuestiones que más les preocupa es que México tiene muchísimo talento. Tiene muchísimo talento, no solamente en cuestión directamente cinematográfica, como puede ser la actuación o la dirección, sino también en habilidades técnicas. Como les mencioné, la industria fílmica requiere de muchísimos técnicos, requiere de técnicos, por ejemplo, de luces, técnicos de scouting, escenógrafos, necesita también maquillistas, peluqueros, ¿no? Entonces, al final, una industria que tiene una cadena de valor gigante. Entonces, parte de los esfuerzos que queremos hacer desde nuestra unidad de desarrollo productivo es la promoción de cursos para poder capacitar MIPYMES. Como también sucede en toda la economía mexicana, la mayor parte de las unidades económicas que incluyen a la industria, que componen a la industria, son MIPYMES. Y muchos de ellos les falta ciertas habilidades empresariales que van desde administración, contabilidad, temas fiscales. Entonces, a partir de eso, es de mí grato informarles que el próximo año, con la UDP, generaremos un curso específicamente para la industria fílmica. Y ahí necesitaremos también la ayuda de ustedes, del sector, para que nos traigan a sus MIPYMES y que nos traigan al final a esos pequeños productores o a esas pequeñas parte de la industria que requiere de estas capacitaciones. Este será parte de un programa que se llama México Diseña. Este año, México Diseña se enfoca específicamente a la industria de la moda, pero como les menciono, el próximo año será a la industria fílmica.
Una segunda acción muy importante que estamos generando junto con la SEP, con la dirección Conocer, es la certificación. Muchas de las habilidades que se requieren para la industria son habilidades que se adquieren con el día a día. Entonces, la idea es, si ya tenemos, ya existen certificaciones, justamente estamos mapeando las certificaciones que hacen falta. No sé, por ejemplo, existe una certificación de guionistas. Entonces, esto es una manera también de facilitar la información a los productores y a los estudios internacionales y nacionales para que puedan tener mano de obra calificada y fácil, ¿no? O sea, es facilitar la información. Entonces, junto con Conocer, que también están aquí presentes, seguiremos trabajando para aumentar las certificaciones. Y también estamos explorando, junto con el DEAN, que es el diálogo de alto nivel que sostenemos con nuestros socios comerciales del T-MEC, tener una certificación a nivel internacional. Y bueno, la tercera y cuarta acción específica de este eje va a requerir también de su colaboración, de la colaboración de las industrias. Sorpresivamente, una de las cosas que más nos hemos encontrado es que los programas que ofrecen las productoras son muy apreciados por los jóvenes egresados de carreras técnicas y carreras que tienen que ver con la industria. Entonces, que están egresando de carreras técnicas y carreras relacionadas, puedan encontrar más fácilmente trabajo y que tengan una calificación y una tecnificación mayor. Justamente también esto es parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. También nos hemos encontrado gratamente, tanto en la industria nacional como internacional, que el programa les ha sido muy, muy provechoso. Entonces, junto con la Secretaría del Trabajo, seguiremos impulsando y seguiremos profundizando para que este programa llegue a más jóvenes y que pueda ser mucho más útil y mucho más eficiente. Por último, nuestro último eje son las acciones para una industria global. Como ustedes sabrán, la Secretaría de Economía, por mandato constitucional, es la dependencia encargada de la promoción de las inversiones mexicanas en el exterior y también es la encargada de atraer la inversión extranjera a través de los instrumentos que tenemos, que son los tratados internacionales comerciales, con nuestros socios. Entonces, vamos como parte de la idea de que la industria fílmica es una industria promocionarla, usaremos estas herramientas para fomentarla y para tener una mayor, para tener al final una mayor promoción. La primera acción es aprovechar la relocalización y el reshoring que existe actualmente. Especialmente creemos que por el contexto internacional, dada la crisis en las cadenas de suministro y dada la guerra en Europa, México está como en una posición privilegiada para poder atraer mayores producciones y para poder traer mayores inversiones. Entonces, estamos generando también una estrategia para la relocalización y reshoring de producciones internacionales. Un segundo punto, y que lo mencionaba la secretaria Cloutier, es también el aprovechamiento de la Alianza del Pacífico. México tiene este año la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que es México, Perú, Colombia y Chile, y también es grato anunciarles que hacia finales de septiembre tendremos un evento con nuestros socios comerciales para hacer una declaración y posicionar la industria fílmica y las industrias creativas como uno de los pilares de la alianza. Un tercer acción específica es el aprovechamiento del T-MEC. Especialmente creemos que en la parte del reshoring es muy importante el uso del T-MEC y no solamente eso, sino aprovechar el nuevo capítulo digital que no incluía el Telecán. Entonces, creemos que el capítulo digital del T-MEC también es una cuestión fundamental. Y por último, también esto es un poquito un comercial para los SEDECOs, que creemos que es bien importante venderle a los ejecutivos locales que una de las mejores maneras de promocionar su estado internacionalmente para la atracción del turismo es la industria fílmica, y no solamente la grabación de series o la grabación de películas, sino también la grabación de comerciales. No recuerdo bien quién tenía el dato, pero en el último Super Bowl, 15 de los comerciales que se proyectaron fueron hechos en México. Entonces, eso es fundamental para atraer mayores visitantes.
Y pues bueno, como les mencionó también la secretaria, este es un proyecto vivo, es un proyecto que vamos a tener que echar a andar y es un proyecto que necesitaremos de la colaboración de todos ustedes para poder llevarlo a buen puerto. Y pues nada, agradecerles su presencia y muchas gracias. Gracias. Ahora Fernando Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, nos dirigirá unas palabras. Hola, buenas tardes a todos. Secretaria, jefa de gobierno, directora, muchas gracias por la invitación, gracias por su presencia. Es un día muy importante, sin duda, para nuestra industria. Estamos muy, muy contentos. Gracias a todos por acompañarnos. La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores de la economía más importantes, influyentes, dinámicos, crecientes y limpios del mundo. Es gracias a las pantallas de cine, al internet y a lo que se conoce como el streaming, que los productos audiovisuales se han convertido en contenidos globales que atraen a millones de espectadores en todo el mundo. Los ingresos y resultados también de la cadena de suministro son extraordinarios. Me gustaría destacar algunos puntos muy importantes y relevantes de nuestra industria audiovisual. México se sigue consolidando como uno de los principales destinos de filmación en el mundo, con un crecimiento muy importante en los últimos años. Tan solo en filmación de series se ha crecido 70% y en filmación de películas hemos rebasado el número de 250 películas filmadas en México al año, esto con datos del anuario estadístico del IMCINE. Este enorme y veloz desarrollo del sector en la última década ha generado una serie de importantes oportunidades económicas, culturales, para que las entidades que crean e impulsan políticas para atraer e incentivar la producción audiovisual aprovechen y las implanten en sus territorios. Las más significativas de estas oportunidades, sin duda, se dan en el ámbito cultural, turístico y de desarrollo económico, considerando las múltiples conexiones positivas al interactuar con todos los sectores productivos y de servicios en nuestra economía. La obra audiovisual en sus diferentes formatos es el producto cultural con más exposición y con más consumo en el mundo, ¿no? Son productos que viajan a todos los territorios, a todos los idiomas, a todos los rincones del mundo y se destacan también por tener y dar un impulso vital para proveedores de bienes y servicios locales. Me gusta resaltar un estudio muy importante que realizó la consultora inglesa Olsberg, especializada en industria audiovisual. Como ya se mencionó aquí anteriormente, Olsberg encontró que el 67% del costo de producción de una obra audiovisual se va en capital humano, en pago de salarios, en actividades que son ajenas en personal, en salarios, en capital humano, ¿no? Y también se traslada a todos los sectores de la economía, como hotelería, catering, asuntos inmobiliarios, legales, energía, entre muchos otros. Otro muy importante estudio realizado por el Sistema de Cuentas Nacionales de la Facultad de Economía de la UNAM reveló que la industria audiovisual es una de las industrias que más se despliega en los distintos sectores de la economía, que más ramas toca y que genera, por cada empleo directo, se estima la UNAM que se generan 2.4 empleos adicionales en otros sectores ajenos a la industria fílmica y audiovisual. Otro punto muy importante de nuestra industria es el invaluable, y creo que esto no se habla mucho, pero el invaluable efecto de promoción de los destinos que se muestran en las filmaciones, ¿no? Es algo, al final la industria audiovisual se está convirtiendo en un promotor turístico de los destinos. Muchas de las familias deciden últimamente en dónde vacacionar o a dónde viajar gracias a lo que ven en la pantalla grande o en la plataforma de streaming y cada vez es difícil de cuantificar, pero ha llegado a un punto
que se realizó un estudio por la Organización Mundial de Turismo, también de la mano con la empresa Netflix. El estudio se llama Afinidad Cultural y Turismo de Pantalla, donde se abordan estos temas, ¿no? Es un excelente promotor turístico la industria audiovisual. Bueno, esto se ha repetido, pero nuestra industria utiliza mano de obra intensiva y especializada, ¿no? Los programas como Conocer y todas las iniciativas que se están llevando a cabo para generar, educar y preparar a técnicos para lo que viene son muy importantes en todo este desarrollo de nuestra actividad. México debe de seguir siendo competitivo. Creo que empezamos a posicionarnos como potencia en esta industria. No debemos de quedarnos atrás de otros países que están tomando iniciativas importantes como Colombia, Uruguay, República Dominicana o España. Recientemente me dio un poco de coraje entender o darme cuenta que se está filmando una serie en Islas Canarias, pero cuando la locación es supuestamente es Cancún, Quintana Roo, ¿no? Y creo que si se nos van esas filmaciones a las Islas Canarias son por los incentivos fiscales, son por el apoyo que hay y porque se ha entendido que la derrama económica de todos estos beneficios, ¿no? Creo que con iniciativas como hoy, con las que hoy que se presentan, es que México demuestra estar en el camino adecuado para aprovechar su cantera creativa. Somos grandes contadores de historia, tenemos de vecino al más grande contador de historia, nuestra posición geopolítica y geográfica nos guste o no, pero Hollywood es el líder en contar historias en el mundo y eso invariablemente se derrama hacia abajo. Es un poco el lenguaje universal que cuenta y que recibe el mundo. Entonces, nuestra posición geográfica, nuestras locaciones, nuestra gente, nuestro talento, creo que hay que aprovecharlo y de eso se trata. Y sin duda, estamos muy agradecidos de que estas iniciativas empiecen a darse, porque pues el cine es cultura, pero el cine también es industria y es economía. Muchas gracias a todos. Gracias. A continuación, Mariano Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, nos dará un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias por invitar al Instituto Mexicano de Cinematografía a participar en esta iniciativa. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a todos. Retomo la reflexión económica que hacía Fernando, puntualizando, porque creo que lo ilustra muy bien lo que nos pasó en la pandemia. En México, hace ya muchos años, la producción cinematográfica es superior a la de la época de oro del cine mexicano, que parecía que nunca iba a ser alcanzada, pero bueno, desde hace años recientes se produce más que en la época de oro del cine mexicano y significa un crecimiento económico incluso mayor que el de la época de oro del cine mexicano en términos relativos al país, que es importantísimo. En el año de 2019 se produjeron 200… voy a hablar solo de los largometrajes… se puede hablar también de cortometrajes, pero por usar un ejemplo, en largometrajes, en 2019 se produjeron 216 largometrajes, es una cifra histórica. Pero, ¿qué pasó con la pandemia? En 2020 se produjeron 111, cayó en un 49% la producción cinematográfica. Y es una cifra brutal, pero es mucho más brutal si la vemos en términos del desempleo brutal intempestivo que significó para miles de familias mexicanas y el desamparo en el que se vieron muchísimas personas porque la industria cinematográfica, las industrias creativas cinematográficas y audiovisuales generan muchísimo crecimiento y muchísimo empleo, más que algunos sectores metalúrgicos y muchas industrias en México. Y el golpe fue de ese tamaño, del 49%, lo consignamos en el anuario en el que hablábamos del 2020. Pero este anuario en el que consignamos lo que sucedió en 2021, hay una muy buena noticia. La industria cinematográfica mexicana, las industrias mexicanas cinematográficas se recuperaron. Se recuperaron la cifra en 2000,
21 de largometraje subió a 256 películas producidas. O sea, de 111 el primer año de la pandemia, el segundo año de la pandemia, todavía pandemia, se disparó a una producción muy vigorosa. ¿Por qué? Porque la industria cinematográfica es muy vigorosa, porque se generaron protocolos COVID, hubo muchísimo ingenio, Canacine, pionero y punta de lanza en generar muchísimas herramientas para que se pudiera recuperar la industria cinematográfica. Y se recuperó. El número fue brutal, 256 largometrajes producidos el segundo año de la pandemia. Esperamos que esto siga como va. Estamos preparando, obviamente, y dar cuenta de lo que está pasando en el 2022, pero tenemos que estar muy atentos al vigor y la fuerza de esta industria. Desde el Instituto Mexicano de Cinematografía, coordinado desde la Secretaría de Cultura, tenemos la COMEFILM, la Comisión Mexicana de Filmaciones, que atiende a todas las comisiones fílmicas del país. Como bien decía Carlos, algunas están establecidas, la mayoría están establecidas formalmente en los estados, hay otras que no están tan formalmente establecidas, algunas dependen de las entidades de turismo de los estados o de las entidades de economía de los estados o incluso también de las entidades de cultura de los estados. Y estamos trabajando con todos, tratando de entender, hemos hablado con la Secretaría de Turismo, por ejemplo, para entender cómo coordinarnos mejor y cómo dar el impulso vía las comisiones fílmicas de todos los estados del país, y lo hacemos con nuestra COMEFILM. Y esto me lleva a otra reflexión que creo que es muy importante y con la que quiero contribuir, que es el panorama actual de las industrias audiovisuales y cinematográficas que desde este gobierno hemos impulsado muy vigorosamente. México tiene su mayor riqueza en sus diversidades, su biodiversidad, sin duda, y su diversidad cultural. Lo ha dicho el presidente muchísimas veces, nuestras culturas nos hacen fuertes y estas culturas empiezan a reflejarse en los productos audiovisuales y cinematográficos de una manera vigorosa. Permítanme darles solo un ejemplo. En el Festival de Guadalajara que ocurrió ahora en junio, la selección en competencia de cine mexicano de largometrajes mexicanos fue de 9 películas. De estas 9 películas, 4 fueron producidas en diferentes estados. No me refiero a usadas como locaciones, me refiero a producidas por equipos, productores y talento local. Una fue producida en Jalisco, otra fue producida en Veracruz, otra fue producida en Guerrero. La película de Los Altos de Chiapas es, y así se autodenomina el movimiento, que ya tiene muchas películas, muchos largometrajes producidos en estos años recientes, fue una película de cine tzotzil, mamá, bilingüe en español y en tzotzil, que además está triunfando en varios festivales internacionales, ahorita va al Festival de Vancouver y se está posicionando increíblemente, una película bilingüe de un realizador chuncero tzotzil. Otra película que estaba seleccionada en Guadalajara es Plegaria, una película producida en el estado de Guerrero, hablada totalmente en mixteco. Otra película, la que ganó la competencia, es una película realizada por una reconocida realizadora, Claudia Sanluz, en su propia comunidad de origen, que es una comunidad afromestiza de Veracruz, y esa ganó. ¿Qué está pasando? El cine mexicano se está enriqueciendo con la diversidad de nuestras culturas y con el vigor de nuestras políticas públicas para apoyar vía el Eficine, vía el Focine, que es este instrumento que sustituyó a los fideicomisos de inmediato y que no ha dejado de dar los apoyos, y estamos fomentando la descentralización de la producción cinematográfica y la diversidad de nuestras culturas en las historias que vemos y que se cuentan. Nos falta un camino por andar para que todo este cine se vea, avancemos también en ese sentido, todos los mexicanos deben ver todo el cine que se produce en este país. Y bueno, no les robo más de su tiempo, más que cerrar con el entusiasmo que me provoca esta invitación a que participemos con ustedes. Cuentan con nuestro apoyo absoluto desde el Instituto Mexicano de Cinematografía, con nuestro entusiasmo, participaremos en lo que haya que participar, cuentan con nosotros y muchas gracias por esta invitación. Gracias. Gracias. Ahora escucharemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto y cariño a Tatiana Cloutier, nuestra secretaria de Economía. De igual manera, Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, y por supuesto a la gran María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, a todas y a todos ustedes, Epigmenio, nuestro cariño también, nuestro saludo. La Ciudad de México, desde que llegamos al gobierno de la ciudad, pusimos mucho interés en la Comisión de Filmaciones, que está establecida por ley. Pusimos especial atención porque había muchas quejas desde que llegamos de la cantidad de tiempo que significaba los trámites en la comisión. Lo digo porque inclusive familiares personales que se dedican al cine me lo comentaban y me decían, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México tarden tanto tiempo en poderse generar un permiso? Entonces, decidimos poner especial énfasis en la simplificación administrativa de la Comisión de Filmaciones. Ahora les platico exactamente qué fue lo que hicimos. Esta situación, más otras acciones que hemos tomado, han hecho de la Ciudad de México un lugar especial para la industria cinematográfica, para la industria creativa, para la industria fílmica, que ha colocado a la ciudad. Se estima que alrededor del 35% de los largometrajes algo tuvieron que ver con la Ciudad de México, si no todo lo que hicieron. Se llega a estimar que en términos generales en el 2021 pudo llegar la inversión a 11,000 millones de pesos. Se han hecho 2,795 proyectos de 2019 a 2021, obviamente todo lo que tiene que ver con proyectos comerciales. Comerciales, me refiero a comerciales de televisión o para algún espacio digital, y se estima que se han creado alrededor de 300,000 empleos temporales de distinto tipo, sea de manera directa o de manera indirecta, pero que todo ello llegó a crear 300,000 empleos, que es pues una cifra muy significativa considerando que la Ciudad de México en términos de empleo formal, tiene alrededor de 3.7 millones de empleados formales. ¿En qué beneficia esto a la ciudad? Pues obviamente la propia industria creativa es de gran beneficio en términos de la propia creatividad, pero también tiene un gran beneficio, que es lo que significa que la Ciudad de México se conozca en todos los lugares del mundo. En la Ciudad de México, particularmente desde mediados del 2021 a la fecha, el turismo viene incrementándose y hay algo especial de dos grandes tipos de turismo que se han incrementado en la ciudad. Primero, el turismo que se le llama de nómadas digitales, muchos jóvenes que trabajan a distancia y que han elegido la Ciudad de México de distintos lugares del mundo, particularmente Estados Unidos y Europa, para venir a vivir a la Ciudad de México y trabajar desde aquí, independientemente del lugar en donde tengan su empleo directo, formal, porque trabajan a distancia. Y la segunda es que el turismo en la Ciudad de México pasó de ser turismo de negocios de lunes a viernes a una parte muy importante de turismo de fin de semana. Es decir, cambió la dinámica o una parte de la dinámica del turismo de la ciudad. Y yo asocio que este cambio tiene que ver, entre muchas otras cosas, con la gran producción cinematográfica que hay en la Ciudad de México. Son diversos proyectos que han impactado de diversa manera a nivel internacional y a nivel nacional, que han hecho de la ciudad pues un lugar para vivir o un lugar de recreación, que combinado con otras actividades culturales pues han hecho de la ciudad un destino turístico y un destino para vivir de manera muy importante. Decía que son 2,795 proyectos audiovisuales de 2019 a 2021. Si esto lo traducimos en permisos de diferente tipo, estamos hablando que en el 2021 se dieron 3,830 trámites relacionados con alguna filmación.
Y en el 2022 ya llevamos 4,851 trámites. Es decir, en la mitad del año pueden hacer ustedes el cálculo de cuánto significa esto en términos diarios. ¿Qué tiene la Ciudad de México que la hace especial para la industria cinematográfica, para la industria fílmica? Pues primero, como soy la jefa de gobierno y amo a mi ciudad, yo digo que es la ciudad más bella del mundo. La diversidad que hay en la Ciudad de México no la hay en ningún otro lugar del mundo. No solamente aquí están reflejadas las culturas de todo el país, en esta ciudad hay un pedacito de país en cada esquina, en cada barrio, en cada pueblo, sino que también la Ciudad de México pues, es una ciudad cosmopolita en muchos sentidos. Es la ciudad de mayor número de museos y aquí, no solamente en términos públicos, sino privados, pues es un gran centro cultural. La ciudad también hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar la seguridad. Eso pues evidentemente da confianza para quien hace filmaciones en la Ciudad de México. Los delitos de alto impacto se han reducido en 54% entre 2019 y la fecha, el homicidio doloso en cerca de 60% y prácticamente todos los delitos de alto impacto van a la baja. Eso pues evidentemente genera una condición de no solamente de seguridad, sino de confianza para realizar las distintas filmaciones en la Ciudad de México. Pero quizá una de las acciones más importantes que desarrollamos fue lo que hicimos en la Comisión de Filmaciones. Bueno, antes de ello también quiero decir que hemos hecho mucha inversión en espacio público, porque muchas de las filmaciones se realizan hoy en los 16 parques que desarrollamos en la ciudad, Parque Ecológico de Xochimilco, el Bosque de Aragón, en fin, distintos espacios públicos y el trabajo que hemos hecho en el espacio público. Pero en particular en la Comisión de Filmaciones, ¿qué fue lo que hicimos? En la ciudad, cuando llegamos al gobierno, creamos una agencia, que es la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta Agencia Digital de Innovación Pública nos ha permitido que dejemos de comprar alrededor del 85% de las licencias de software que se compraban en la ciudad. A partir de jóvenes que desarrollan el propio desarrollo tecnológico que requiere la Ciudad de México. A través de la Agencia Digital de Innovación Pública hemos logrado la digitalización de una cantidad de trámites enormes y la disminución de trámites de una manera muy importante. Prácticamente hemos disminuido la mitad de los trámites que antes se hacían en la Ciudad de México. Tenemos licencia digital, tarjeta de circulación digital, por si viven en la ciudad y no la han sacado, para que la puedan sacar, acta de nacimiento digital, entre otras muchas acciones. Pero en particular, en la Comisión de Filmaciones, digitalizamos absolutamente todos los trámites. De un permiso que se podía llegar a tardar 15 días, 20 días, el permiso sale en 24 horas. Se ingresa de manera digital y prácticamente sale de inmediato el permiso de filmación. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, acompañamos a las filmaciones. Si algo tiene la Ciudad de México es que los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres, somos ultraparticipativos. Si hay una filmación en una calle, pues siempre van a salir los vecinos a quejarse, a molestarse, a preguntar, a buscar qué es lo que está pasando en la calle, porque hay algo que está ocurriendo, sea porque se cierra la calle, sea porque por distintas razones que ocurren durante una filmación. Entonces hay un grupo de servidores públicos, compañeros, compañeras de la Comisión de Filmaciones, que acompañan a la filmación 24/7. Se habla con los vecinos previamente, se les informa casa por casa qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, por qué es, qué beneficios va a traer al lugar, qué molestias va a causar en el momento y durante la filmación, pues sabe el productor, la productora, que puede acceder a la Comisión de Filmaciones para resolver cualquier problema que pueda tener, sea con un vecino, sea con la policía,
sea con cualquier servidor público para que de inmediato haya una atención y además pues se disminuya cualquier acoso que pueda haber. Esto pues en realidad tiene que ver con que pues desapareció la corrupción en muchísimos trámites del gobierno de la ciudad y particularmente en la Comisión de Filmaciones. Cuando se hacen los trámites de manera digital, pues no tiene que haber absolutamente nada de por medio. Cuando hay gente de la Comisión de Filmaciones que está acompañando la filmación para facilitar, pues evidentemente se reduce cualquier ímpetu que tenga cualquier servidor público, sea de una alcaldía, sea un policía, sea cualquiera, para que pues haya un servidor público del gobierno de la ciudad que esté acompañando este proceso de filmación. Así que no es mucho lo que hemos hecho en realidad, sino más bien poner el gobierno al servicio de la sociedad, que finalmente pues es la convicción que todos tenemos. El gobierno no está hecho para los servidores públicos, sino los servidores públicos pues estamos hechos para la sociedad. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Para finalizar, la secretaria Cloutier nos dará un mensaje de cierre y tendremos una breve ronda de preguntas. Pues creo que mucho ya se dijo, poco hay que agregar, simplemente voy a redondear en algunas cosas, no sin antes agradecer a cada uno de quienes hoy participaron. Aquí compartieron, gracias a la jefa de gobierno de manera muy especial por compartir lo que han hecho y que nos permite mirar como secretarios de desarrollo económico en cada uno de nuestros estados las grandes oportunidades que tenemos frente a nosotros con muy poquito. Apoyar esta industria no quita, sino multiplica. Creo que es una de las cosas que nos llevamos el día de hoy. Tenemos frente a nosotros, como decía la jefa de gobierno, un pedacito de país en la diversidad y creo que esto es lo que sumamos cuando nos unimos como país o como cada uno de los estados, de los municipios que podemos enriquecer para esta industria. Las contrataciones de empleo especializado también multiplican. No me quedo con esta frase que decían, no se han dejado de dar apoyos desde que se sustituyeron los fideicomisos, sino estos han seguido llegando solamente a través de un vehículo distinto. Recuerdo todavía cuando tomaba posesión o iba a tomar posesión, la gobernadora de Baja California me decía, y aquí veo al CURT, queremos hacer de Baja California un impulso en las industrias creativas. Desde entonces puso en la mira esto en mente nuestra y dijimos cómo ayudamos a que esto explote y pueda volverse una potencia para nuestro país. Jalisco ha dado muestras muy grandes de este trabajo en diferentes vertientes. Durango, en el tiempo del pasado, con los el área esta que tiene especializada y con un escenario maravilloso que tiene ahí en la parte de los el Western. En Nuevo León, no sé si lo tenga todavía, pero recuerdo que había incentivos para el libro. Puebla lo tiene o lo tenía también para la parte de la industria fílmica. Y es muy probable que muchos de ustedes tengan ya algo caminando, pero creo que después de escuchar esto, vemos el gran mar de oportunidades. Yo los invito, las invito a que vayamos juntos a crear más con mucha creatividad, entendiendo que este es un círculo virtuoso y ojalá podamos caminar a facilitar, que eso es lo que busca quien viene a invertir en todas las industrias, pero este es muy claro en esta, a facilitar la tramitología para poder que esto se vuelva exponencial. Muchísimas gracias. Tenemos cuatro preguntas. Miguel Ramírez, de Dinero, Negocios y Finanzas, Diego Aguilar, del Sol de México, Enrique Hernández, de Forbes, y Jordana González, de Ruido en la Red. Miguel. Gracias, buenas tardes. A mí me gustaría saber, toda esta plataforma que ustedes están buscando impulsar, ¿cómo se verá reflejada en más filmes, en más empleos, en más inversión? Si pudiera darnos unos datos, ¿cuáles serían los números a corto plazo? Gracias. Diego. Hola, ¿qué tal? Quiero preguntarles principalmente acerca de si todavía está en el radar el Eficine, que tuvo un recorte el año pasado, ¿qué es lo que viene para esa institución? Igualmente, si nos pueden aclarar en qué términos está, si cuentan con alguna cantidad específica de cuánto se le brindará,
Y por último, no sé, acerca si tienen algunas locaciones específicas o, con beneficios fiscales o apoyo directo a los estados, algo un poquito más específico. Muchas gracias. Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para la secretaria de Economía, saber un poco esta estrategia de relocalización de productoras extranjeras, si es que van a llegar más de este tipo de productoras a México con todo este tema que se ha vivido de que en Asia está encareciéndose pues, mucho de los insumos y todo esto, y obviamente saber si esto va a ser en todo el país o en regiones como Baja California, que es uno de los puntos de mayor relevancia en la atracción de este tipo de industrias. Gracias. ¿Y Jordana? Buenas tardes. Doctora, me gustaría saber si tiene detalles sobre la corrupción que había en la industria fílmica en la Ciudad de México en las administraciones pasadas. Y también preguntarle a nivel federal si se tiene conocimiento de que haya habido corrupción en la industria fílmica en anteriores administraciones. Voy a empezar contestando y luego paso los micrófonos para que respondamos cada una de las áreas que nos dieron. Creo que cuando decimos, bueno, ¿qué va a pasar con esta plataforma y qué números nos va a dar? Creo que los números que daba la jefa de gobierno son muy claros, ¿no? Dices, en 2021 tuvimos 3,830 trámites, en 2022 ya vamos ahorita lo que va a la mitad, 4,800. Esto es el potencial que se tiene. Y aquí dependerá, porque no es para un estado o para otro, sino dependerá de aquello que podamos hacer juntos y qué estados quieren caminar más rápido para poder avanzar y lograr más. Algunos ya lo tienen y tienen, ya nombraban ahorita 4 estados que estuvieron participando ahorita con algunas filmaciones locales. Creo que esta industria se vuelve y se potenciará en la medida que cada estado haga lo propio y nosotros apoyemos desde donde estamos. Locaciones. No es una locación, bueno, ahorita hablaba aquí, hace ratito antes de entrar aquí, estábamos aquí con Epigmenio y con alguien de Jalisco, en donde ya están trabajando para ver algunas locaciones. No estamos pensando nosotros en el tema de relocalización, una estrategia distinta a la que venimos haciendo en el resto de las industrias para que se relocalicen en nuestro país. Consideramos, y lo decía al principio, que el trabajar ahorita con Alianza del Pacífico para promover incentivos y que lo estamos poniendo nosotros dentro de nuestra política industrial como un área de crecimiento exponencial y que de la mano con Hacienda estaremos viendo qué incentivos se pueden ofrecer para crecer estas industrias desde la política industrial, hará que levanten la mano unas u otras y para esto pues viene muy pronto la propuesta que estará pública y no es en este momento pública. Si habría o no corrupción en una de las áreas o no, yo creo que la corrupción no dice voy a entrar solamente al área X y no voy a entrar al área fílmica. La corrupción se ha dado o se vino dando a lo largo del tiempo de una manera horizontal, no excluyéndose de unos sectores u otros, y parte de lo que planteábamos aquí es cómo le hacemos, y ahorita le daré el micrófono tanto a la jefa de gobierno como a nuestra compañera del cine para que contesten las demás, pero creo que el hecho de digitalizar quita la tentación o poder meter la mano al recurso y a crear espacios para la corrupción y al contrario los va cerrando y son parte de los datos que nos daba la jefa de gobierno. No sé si tú quieres comentar algo o paso para acá. Te paso a ti. Sí. Bueno, hubo una pregunta por ahí en relación a los recursos. Me parece que se dijo recortados. Hay una inexactitud en eso, en términos de los apoyos que se gestionan a través del IMCINE. Los apoyos en términos cuantitativos siguen intactos. El EFICINE sigue repartiendo año con año en 2 convocatorias, el EFICINE es el estímulo fiscal al cine, sigue repartiendo los recursos en 2 convocatorias anuales con el mismo recurso anual de 700 millones. La diferencia es que antes no se ejercían a cabalidad los 700 millones, hicimos cambios
en los mecanismos de evaluación y de funcionamiento, y ahora se ejercen a cabalidad. Ahora sí se ejercen a cabalidad los 700 millones. El FOCINE, que es el instrumento que se sustituyó a los fideicomisos, que funciona desde 2021, obtiene año con año los mismos recursos que eran destinados a los dos fideicomisos que están en proceso de extinción, y ese recurso también sigue intacto. Tenemos también, y lo mencioné un poco en mi intervención, un nuevo programa, un estímulo a la creación audiovisual y cinematográfica indígena, afrodescendiente y comunitaria, que tiene actualmente 60 películas en proceso de producción. La que mencionaba de Cine Tzotzil es una de las primeras que ya se terminaron, porque bueno, la pandemia retrasó algunas producciones, pero están 60 películas produciéndose bajo el auspicio de este programa. Y se siguen dando los apoyos a escritura de guión, desarrollo de proyectos, todo eso está intacto. La austeridad en términos del propio IMCINE sí es una realidad, estamos todos pues, más apretados, como debe de ser, y estamos trabajando pues, muy eficientemente con los recursos intactos en todos los apoyos que se dan. Y los apoyos nunca se han interrumpido. Gracias. Sí, sobre dádivas que se hayan dado en la Comisión de Cine de la Ciudad de México, no es que haya un dato en especial, sino que era parte pues, de lo que se decía en la ciudad, entre otras muchas áreas. Y en efecto, la digitalización pues, lo que ha hecho es que se evite por completo cualquier posibilidad de que esto se haga, pero además pues, la facilidad para el propio productor, o sea, más allá que evidentemente hay que acabar con la corrupción, pero es la facilidad y la certeza de que vas a meter un permiso y vas a poder tener la posibilidad de filmar muy pronto, ¿no? Porque representa pues, siempre un proceso de planeación muy importante. Y yo hablé de cine o de las producciones comerciales, pero en la ciudad también ha crecido mucho la producción independiente, desde pequeños grupos hasta grupos más formados de distintas productoras, también ha crecido de manera muy importante. La ciudad también tiene 18 escuelas de cine históricas, y hoy estamos haciendo escuelas de cine comunitario como parte del programa de cultura comunitaria que se está desarrollando en la ciudad. Entonces, todo esto va construyendo pues, una industria creativa cinematográfica que además pues, promueve la cultura como un derecho. Gracias. Y bueno, sí, una última. En Canacine, el sector más dinámico, el sector con más crecimiento en época de pandemia ha sido la sección de productores. Ha habido muchas empresas que se han formado, que se han afiliado a nuestra cámara. Esto se debe en parte a que México se redescubrió como un destino para filmar, no solo geográficamente, sino por su gente, su talento. ¿Por qué? Porque fuimos de los primeros en empezar a filmar en época pandémica gracias a esfuerzos de la misma cámara, de la Comisión de Filmaciones, de Secretaría de Cultura. Entonces, no solo aumentaron en cantidades notables el número de productoras mexicanas, sino también productoras extranjeras y creadores que están redescubriendo México. Sentimos que es la oportunidad de oro de tener una doble época de oro, de doble oro de cine mexicano, y creo que estamos empezando ok. Muy bien, bueno, eso era nada más, que el sector más dinámico ha sido el de producción. Pues muchas gracias al Presidium y agradecemos a todos.